Hoy, en Mundo por Descubrir, nos adentramos en tres pueblos con encanto de la provincia de Castellón. Conocemos el pueblo rojo de Vilafamés y su espléndido castillo en lo alto. Caminamos por el pueblo medieval de Culla, un lugar que todavía está por descubrir. Y finalmente, llegamos a Ares del Maestrat, un pueblo que se encuentra en un lugar impresionante. Aventuras por el mundo en Mundo por Descubrir. ¿Te lo vas a perder? Empezamos nuestra aventura por los pueblos desconocidos y con mucho encanto de la provincia de Castellón. Nuestra primera parada, Vilafamés, un pueblo de color rojo. Podemos ver que a medida que vamos avanzando y vamos subiendo para el pueblo, este se empieza a volver de color rojo y aparecen una gran cantidad de rocas como todo esto que tenemos aquí, que se complementan totalmente con las casas. La verdad es que las vistas que se pueden tener de la mayor parte de pueblos de la provincia de Castellón, como el que estamos ahora en Vilafamés, son muy buenas. Y parece que ya estamos llegando al castillo. Lo tenemos ahí arriba. Sin duda alguna, el castillo de Vilafamés es lo más bonito que tiene este pueblo para ofrecernos. No os lo podéis perder. Ir subiendo arriba, arriba y lo encontráis fácil. A pesar de solo mantenerse apenas unas paredes del castillo de Vilafamés, merece la pena visitarlo por la curiosidad del color rojizo de la piedra que este posee. Nos encontramos en la iglesia de Vilafamés y si llegamos a este pueblo, bien se merece una visita. Y sin duda, la mezcla entre las casas blancas y la utilización de la piedra rojiza crea estampas preciosas en el pueblo de Vilafamés. Y hoy visitamos Culla, un pueblo medieval que todavía está por descubrir. Un paseo por Culla nos traslada a su mágico y esplendoroso pasado medieval, aunque también bastante desconocido para la mayor parte de viajeros. Las vistas que ofrece el pueblo de Culla desde cualquier mirador, la verdad es que son impresionantes. Este pueblo está repleto de rincones espléndidos en los que pararse y realizar varias fotografías. ¿Se puede pedir una mejor vista de todo el paraje natural que rodea a Culla? Hoy conocemos un pueblo del Maestrazgo precioso y realmente en un enclave increíble. Este que veis aquí, Ares del Maestrat, vale muchísimo la pena y empezamos. Como podemos ver, principalmente este es un pueblo de casas blancas. Como podemos ver, en este pueblo es normal que en las calles a un lado haya roca y al otro haya pueblo.
Pero sin duda alguna, una de las mejores cosas de este lugar son sus vistas. Y si venimos aquí hasta Ares, no podemos perdernos subir arriba, prácticamente a la zona de la roca. Después de bordear toda la roca que guarda al pueblo de Ares, subimos por unas teóricas escaleras. Y para empezar, las vistas no están nada mal. Sí, lo que estabais esperando ya está aquí. Aquí tenemos ante los pies el pueblo de Ares.